Marjorie de Sousa pide que no vayan hacia Wall. Marjorie de Sousa protagoniza una nueva campaña de PETA Latino en la que pide a los padres de familia que no lleven a sus hijos hacia Wall. La actriz y modelo venezolana aparece en un video de la organización defensora de los animales, a el cual busca crear conciencia sobre la crueldad del cautiverio de las especies marinas usadas en los espectáculos de ese parque. Enséñales compasión. El cautiverio es cruel, no lleves a tus hijos a Sea Wolf, dice de Sousa en el video. Sea Wall ha arrancado orcas bebés de sus madres. PETA Latino contempla en su lema que los animales no son nuestros para usar como entretenimiento. Lea también: policía investiga 6 acusaciones contra Kevin Spacey. Las orcas, según datos de la organización, recorren diariamente hasta 225 kilómetros, 140 millas, en el océano, mientras que aquellas en Sea Wall son alojadas en tanques diminutos con grupos de orcas incompatibles, lo que puede generar un comportamiento agresivo inducido por el estrés. Hasta ahora, 41 orcas han muerto bajo la custodia de Sea Wall y 7 mamíferos marinos murieron en sus parques tan solo el año pasado, dijo PETA. De Sousa forma parte de una creciente lista de celebridades que se han unido a PETA y PETA Latino para manifestarse contra esos parques marinos. Jessica Biel, Kate del Castillo, Alfonso Herrera, Carla Morrison y Kristen Ritter también lo han hecho en años recientes. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones, descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/globovisión/oficial y dale clic a unirme. Además, sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.